Arratzalde hon guztiok. Kantauriko autonomia erkidegoko presidentea den Miguel Ángel Rebillarekin batera izan duta bilera bat. Gaurkoan zakondu egin dugu, e, ustailean hain zuzen ere sinatuko dugun e, osasun arazoetarako hitzarmen bat, e, erkidego bien arteko hitzarmen e, bat sinatuko dugularik zentzu horretan Eusko Legebiltzarrean dago dagoeneko e, inorka ekarpenik egin nahi izango balio edo bestela ere Espainiako gorteetara ere bidali beharko dugu, baina ustailaren ama aurrera aukera izango dugu dagoeneko e, gure artean adostutakoa sinatu egin izateko. Azken batean, e, bi autonomia erkidego gara, hausokideak arenak eta gure asmoa eta helburua beti izan da herritarren onerako izan daitezen gaiak jorratu egin alizatea elkarlanean eta adostasunera iriziz. Bestetik ere, kantauri autonomi erkideuari interesatzen zaio, e, tren garraio e, sistema horretan ere, beraieka Europarekin lotura bat izan alizatea, eta zentu horretan Atlantikoko korridorea ere luzapena izan dadila, edo izan dezala kantauriko autonomi erkidogora, guk Euskaditik ere babestu egiten dugu eta bultzatu egiten dugu. Eta azkenik nola gaurko honetan jardunaldi honetan gauden, arko Atlantikoko batzordearen batzarrean gaudelarik, ere Atlantikoko makroeskualdearen aldeko apostua egiten ari gara, eta biok ikusten dugu aukera bezala makroeskualde bat sortu egin alizatea eta horretarako Horain arte, Espainia, Portugal eta Frantziako estatuek emandako hitza e, ere, bete arazteko guk gure etxeko lanak ere egin behar e, izango ditugu, gobernantzari dagokionez eta espero dugu e, mendiketa eta denpora batera, ez, Europar batasunean ere, e, Atlantiko inguruan dauden herrialde guztiok, e, makro eskualde bat sortu ingalizatea. acompañado del presidente de Cantabria, de Miguel Ángel Revilla, además de abordar eh, cuestiones de interés de ambas comunidades, comunidades que son eh, no solamente vecinas, sino que comunidades en las que hay un grado de relación intenso entre ciudadanos y ciudadanas de una comunidad y de la otra, de Euskadi con Cantabria y de Cantabria con Euskadi. En ese sentido, bueno, nuestro propósito siempre que nos vemos es analizar cuestiones que redunden en beneficio de la ciudadanía de ambas comunidades. Hemos profundizado en lo que llevamos tiempo trabajando y hemos acordado ya entre ambos y las dos comunidades un acuerdo o convenio sanitario para los ciudadanos y ciudadanas de las localidades limítrofes de una y otra comunidad. Está en el caso de Euskadi, ese acuerdo sanitario alcanzado entre el presidente y yo mismo, entre los consejeros de salud de ambas comunidades, está en el Parlamento Vasco para las aportaciones que sean necesarias. Tendrá que cumplir el trámite también en las Cortes Generales, pero esperemos que a partir del próximo 15 de julio ya estemos en disposición de proceder a la firma de dicho convenio que redundará en lo que es el beneficio tanto para lo que es la atención primaria como la atención especializada, como el transporte sanitario urgente, como las urgencias como también determinadas especialidades de trasplantes para los vecinos y vecinas de las localidades limítrofes de Cantabria y de Euskadi. Además de ello, eh, una preocupación manifestada hasta el momento también por el presidente Miguel Ángel Revilla y es que cuenta con el apoyo de Euskadi para lo que sea la construcción y la ampliación del trazado del tren, del trazado ferroviario, del tren mixto, tanto de pasajeros como de mercancías, del corredor atlántico que llegue hasta Santander, hasta Cantabria. En ese sentido, cuenta también con lo que es el apoyo de Euskadi para dar sentido a esa red transeuropea del transporte y objetivo prioritario de la Unión Europea en lo que es también el corredor atlántico. Y hablando, como estamos hablando del Atlántico, en un marco de una asamblea de la cuenca de eh, la Asociación eh, del Arco Atlántico, también ratificar ambos la apuesta de lo que es la Comisión del Arco Atlántico hasta el momento en convertirse en una macroregión una macroregión que dé sentido a lo que es una gobernanza multinivel en las instituciones europeas, una gobernanza multinivel que acoja a las regiones que se ven eh, muy eh, condicionadas por lo que es su pertenencia al litoral atlántico, no solamente en lo que es la estrategia marítima, como hasta ahora ha venido siendo el trabajo de lo que es la Asociación del Arco Atlántico, sino también en los territorios, no ya solo en la estrategia marítima donde cabe todavía profundizar en lo que son las energías renovables, las energías eólicas en el mar, offshore, pero también en lo que afecta a los territorios que eh, limitan con el mar, eh, con el Océano Atlántico. Y una gobernanza eh, que dé también sentido a lo que es eh, la participación de los ciudadanos y ciudadanas de las regiones, de los Estados miembros de la Unión Europea, también en esa eh, apuesta por una Unión Europea de gobernanza multinivel. Son cuestiones que hemos venido hablando hoy y que inciden, insisto, en lo que es esa visión que ambos tenemos de abordar cuestiones que eh, sean beneficiosas para los ciudadanos y ciudadanas. Presidente. Muchas gracias, Landacari. Está casi todo dicho, pero quisiera añadir además que yo me alegro mucho de la muy buena vecindad que tenemos ahora y de la sintonía eh, personal y política que tenemos el Landacari y yo, que eh, se nota, yo creo, en ese clima de maravillosa vecindad que, que tenemos entre dos territorios que probablemente sea difícil encontrar dos proximidades de territorios con tanto eh, lazo de intercambio personal, de relaciones eh, personales e industriales eh, de trabajo entre dos territorios como son Cantabria y, y Euskadi. Eh, todo eso hace que estemos en una serie de iniciativas. Eh, compartidas por ambas comunidades. Eh, en primer lugar, pues hemos hablado de lo que nos ha traído aquí hoy, que es esa macroregión del Arco Atlántico, donde nuevamente se reelige, de lo cual nos alegramos muchísimo en Cantabria, Lendacari como presidente, de esa macroregión que tiene que pasar ya a ser algo institucional. Eh, en poco periodo de tiempo. Llevamos muchos, muchas reuniones, muchos años hablando de esta macroregión. Creo que el momento oportuno es el tercer trimestre del año que viene con la presencia de la Unión Europea en España. Tiene que concretarse ya esa macroregión que haga eh, más fuerte esa conexión eh, marítima que tenemos, los territorios. Para Cantabria es fundamental. Cantabria tiene en el sector marítimo nada menos que el eh, 10% del PIB y el 11% del empleo. Y ahí estamos absolutamente unidos. Y yo he aprovechado para, delante de las regiones que han estado aquí presentes, de Portugal, de Irlanda, de Francia y el resto de las comunidades autónomas de España, en que Cantabria es una gran olvidada en esa conexión. Eh, ferroviaria con el Arco Atlántico. Tenemos un puerto y tenemos barcos, pero a los barcos hay que llevarles mercancías y, como sabéis, eh, en tema ferroviario Cantabria, que es además ahora el año europeo del ferrocarril, pues para venir a Bilbao son tres horas siete minutos, ¿no? Alguno quizá lo haya hecho alguna vez por curiosidad, no creo que haya muchos que tengan la osadía de hacer ese viaje, pero yo lo hice, hice recientemente para comparar cuánto había tardado yo cuando venía a Económicas y la verdad es que ha empeorado en cuatro minutos. Entonces lo hacíamos en tres horas tres y ahora son tres siete. No hemos ido mejorando. Eh, algo, como decía yo hoy a los europeos que estaban ahí, una velocidad inferior a la de Usain Bolt, eh, cuando ganó los 100 metros lisos. ¿no? Entonces, estamos ahí desconectados de, del centro de España y, y de la conexión con ese arco atlántico ferroviario que tiene una previsión de financiación para el año 30 y que excluyó a Cantabria sorprendentemente en el año 14 eh, por parte de quienes gobernaban este país. Una de las cosas que hemos denunciado aquí, yo denuncio permanentemente, es el gran desprecio en general que hay a las comunidades autónomas, a las regiones. La Europa inicial era la Europa de las regiones, y que ahora todo depende de la voluntad del gobierno de, central de turno. ¿no? Con lo cual, si el gobierno de España no hace hincapié en una obra, no la pide con entusiasmo, pues podemos ir a Bruselas tantas veces como nos dé la gana, nos dan buenas palabras, pero te dicen, oiga. Que venga el presidente del Gobierno de España, que vengan los representantes del Estado, que son los que tienen voz y voto aquí. Bien, tenemos el apoyo de Euskadi, cosa para Cantabria muy importante. O sea, estamos embarcados en ese ferrocarril, que tenemos ya el estudio informativo de un tren Bilbao-Santander de 55 minutos, con dos paradas, en Castro y en Laredo, y que ahora acogiéndonos a una nueva normativa que ha salido, que se titula... Europa Conecta, en vez de poner el horizonte de la red básica en el 50, lo reducen al año 40 para algunos que podamos presentar proyectos que sean sólidos. Yo creo que el nuestro lo es y contando con el apoyo del Gobierno vasco seguro que lo podremos sacar adelante. Hemos hablado de muchos más temas, naturalmente, del convenio que próximamente firmaremos y que yo vendré encantado a Jurianea a firmar con el Endacari, de esa colaboración sanitaria entre Cantabria y Euskadi y resaltar una vez más la extraordinaria relación que mantenemos personal, eh, política y de convivencia entre dos territorios que no siempre se han llevado bien pero que ahora se llevan extraordinariamente bien. Gracias. Para el endacari, eh, es un tema un poquito aparte, va acerca de Siemens. Eh, ¿Existe preocupación en el seno del gobierno vasco por las intenciones de, de Siemens acerca de, de Gamesa? Bueno, preocupación es eh, por la situación de cada empresa que está radicada en Euskadi y, sobre todo, en aquellas que tienen procesos de OPAS, como es el caso de Siemens Gamesa. Estamos eh, precisamente en estos días en una comunicación con Siemens Gamesa y esperamos también con Siemens Energy. Eh, esa comunicación que va a seguir siendo a lo largo de esta semana y que esperamos también que, además de la comunicación pública que pueda hacer Siemens Energy, eh, tenga una relación con el comité de empresa también, con los propios representantes de los trabajadores de Siemens Gamesa es eh, algo en lo que estamos ocupados eh, hasta el momento bueno eh, yo no voy a desvelar más de lo que están siendo las conversaciones más allá de lo que los propios representantes de Siemens Energy o en su caso Siemens Gamesa hayan podido hacer públicamente pero estamos en conversaciones con ellos bye ni Gustuva eh, Edo zein enpresak keska sortzen digula eusko Jaurlaritzari, baina batez ere olako eragiketetan edo olako operazioetan dauden enpresak eta batez ere argitu edo argitara ematen denean erosketaren asmoa dagoela enpresa baten aldetik beste enpresarek Orain arte hitz egiten ari gara, e, Siemens Gamesaren jabetzarekin hitz e, egiten ari gara Eusko Jaurlaritzatik. Nik uste dut a, ere jarraitu egingo dugula aste honetan, bai Siemens Gamesarekin eta Siemens Energy ere bai. Espero duguna edo itxaro duguna da, beraiek ere e, langileen ordezkaritzarekin ere hitz egin alizatea, bere asma zeintzuz diren azaldu egin alizateko eta nola baiteko lasaitasuna e, bermatu egin alizateko. Nik ez duta besterik esango momentuz oraindik ere hitz egiten ari garelako baina eh, horretan ari gara eh? bai Instalde gaur Arnaldo tegi, biztan, industriari laguntzeko funtsak eh, bat izenburu bat tentorren entorrela bai eh, baina horretan gaude eh Eusko Jaurlaitza horretan dago badago eh, eh, Finantzen Euskal Institutua eh, finantza kapitala finkatuz e, e, sortu egin dugularik ere, eta zentzu horretan jaurlaritzari dagokigun aldetik tresnak eta lagina baditu e, horretarako, zentzu horretan ez da jaurlaritzak e, soilik egin beharko lukeen alegin bat. Nik uste dut badirela, e, beste erakunde edo beste elkarte batzuk ere horretan ere funtsak ere e, direlarik eta funtsa pribatuak edo family funtsak ere direlarik aberton Euskadin daudenak eta horretan elkarlana egin dezaketenak. Eusko Jaurlaritza prest egonda da, hainbat, e, hainbat atresna ditugu e, enpresei laguntzeko, ez da laguntzeko soilik baita partaidetza hartu egin alizateko, beraz ez da gauza berririk Eusko Jaurlaritzari daukion aldetik. No, yo creo que la industria vive permanentemente en ciclos eh, continuos de lo que es la evolución también en el mercado global, y no creo que se pueda decir que la industria esté pasando por momentos malos, porque toda la sociedad en general estamos en un momento de incertidumbre, estamos en un momento también en el que una, eh, una superación de lo que era la crisis financiera del año 2008 o del año 2012-13. Bueno, la estábamos consiguiendo en el año 2019, vino la pandemia en el año 2020, ha venido la agresión a Ucrania por parte de la invasión injustificada por parte de Rusia. Son circunstancias globales que afectan también en el ámbito mundial y, por lo tanto, también a nosotras y a nosotros. Y, en ese sentido, bueno, lo que nos ocupa al Gobierno vasco es seguir prestando toda la ayuda que en nuestra mano esté a todo lo que es el sector económico productivo, no solamente la industria, sino el sector económico productivo en su conjunto porque entendemos que nuestro modelo de desarrollo humano sostenible se basa en dos caras de una misma moneda. Es la ayuda a lo que es la generación de economía y la redistribución de la riqueza generada después de la ayuda que nosotros podamos conceder. En el ámbito de la industria, particularmente, yo creo que son constatables todos los programas de ayudas que tenemos por parte del Gobierno vasco a todo tipo de empresa, sea pequeña, sea mediana, como sea grande. Y en orden a lo que es eh, la toma de participación en las empresas, tenemos también herramientas propias del Gobierno, como es el Instituto Vasco de Finanzas, con una creación también de una sociedad recientemente, como es Fincatse Capital, la Fincatus, donde tenemos la posibilidad de eh, analizar la toma de participación en base a nuestros propios recursos. Y cuando hablamos de recursos, no solamente son los recursos públicos del Gobierno, hay recursos también privados eh, que pueden hacer que eh, haya una apuesta por la toma de participación de empresas, sea desde fondos, desde las propias entidades de previsión social voluntaria, con sus fondos, o desde los fondos de Family Office, que existen en Euskadi también, de lo que se trataría y es en lo que también como Gobierno estamos empeñados, es en eh, identificar las posibles sumas, alianzas que puedan existir de todos los recursos que existen en Euskadi. Recursos existen posibilidades existen. Hace falta que uh, articulemos también una estrategia compartida desde la colaboración público-privada y ese es el propósito que desde el Gobierno vasco tenemos. Sí. Sí. Bueno, bere garaian hasiera hasieratik esan nuen hau ezin, bueno, ez ez zela judizializatu behar eh, azken batean gai politikoa da. Gai politikoetaz eta eh, elkarrizketa da, eh, tresna erabili beharreko tresna eta ez dut uste ezer irabazi indenik judizializazioarekin. Nik uste dut gizarteak izan behar dituela bere ordezkari politikoengan aukera bat ...veré asmo político causatu e inalizateco... ...eta es da justicia reenvitartes a moduri que onena. Sí. De que siempre he dicho desde el inicio de lo que fue el proceso... ...y también en otros momentos que a nosotros nos han afectado... ...en la política vasca también... Eh, porque hemos sido también sufridores de lo que ha sido una estrategia de judicialización de la política vasca. No tengo por olvidar lo que han sido las sentencias que afectaron al presidente del Parlamento y a miembros de la Mesa del Parlamento Vasco también, en orden a lo que era una gestión política pu pura y llanamente desde la autonomía del propio Parlamento. Y en ese sentido siempre me he manifestado que no deberían judicializarse los procesos políticos, que los procesos políticos. La ciudadanía tiene a sus representantes políticos elegidos libremente y que son sus representantes políticos quienes tienen que desde el diálogo buscar las vías de solución y las vías de entendimiento. Y la judicialización de lo que es la política puramente política no es bueno. ¿Eh? Es que